Bienvenido. Me dejaste en Boston. Todo lo que has aprendido aquí está muy bien, pero la experiencia es la mejor maestra. ¿Qué hay de mi padre? Me temo que ha desaparecido. Tenemos que encontrarlo. Y lo haremos, pero después de reparar la casa. Pero anda libre planeando cualquier cosa. ¿Y qué harás cuando lo encuentres, si lo encuentras? Eres un chico con unos meses de entrenamiento. Él es un hombre que lleva décadas afinando sus habilidades. Para tener una oportunidad contra los templarios, vas a necesitar esto. Venga, antes de que cambie de idea. ¡Por favor, ayuda! ¡Va a morir! ¡No hay tiempo, por favor! ¡Ahí abajo! ¡Acaba de pasar bajo el puente! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien me ayude! Lo que este idiota intenta decir es que te debe la vida. ¿A quién llamas idiota? A ti, porque lo eres. ¿Qué hacías con esos troncos? Uno de los riesgos de los leñadores. Tenemos el campamento no muy lejos de aquí. Estamos cortando madera. Queremos abrir una serrería en la zona. Hay un buen lugar cerca de la casa de la colina en la que estoy viviendo. Me gustas, muchacho. Echaremos un vistazo.
Echaré de menos la paz y el silencio. Pero nos vendrá bien la madera. La casa necesita mucho trabajo. Eso y otras cosas. Reúnete conmigo en la pequeña cabaña junto a la orilla cuando tengas tiempo. Hay algo que debes ver. ¿Qué es? Algo útil. Veamos si el tipo sabe volar. En nombre de Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay alguien? ¡Piedad! Se le ha acabado la suerte. Veamos si el tipo sabe volar. En nombre de Dios, por favor, ayuda. Ayuda. Está por allí. Somos un poco lentos, ¿no? De este modo no impresionarás a las damas. Por favor.
como una doncella. De ese modo me impresionarás a las damas. Gracias, de verdad. ¿Estás bien? Eso creo. Solo me han dado un buen susto. Malditos. ¿Qué pretendían conseguir? Mi dinero, que era escaso. Así que decidieron castigarme por la molestia. Tonterías. Mis herramientas y equipo valían una fortuna para el hombre adecuado. Ahora, proseguiré mi camino. La próxima posada está a un buen trecho. Te agradezco de nuevo tu amabilidad. ¿No tienes hogar? Ah, bueno, era un orgulloso residente de Boston hasta hace poco. Pero no apoyo a su majestad y, bueno, los lealistas me expulsaron de mi taller y mi hogar. Por aquí hay muchos que requieren los servicios de un artesano habilidoso. Si buscas un lugar donde asentarte. ¿Eso es cierto? Podría interesarme. Tripulación y zarparemos en busca de su tesoro. Una vez vi al capitán. Que el diablo me lleve si no medía 2 metros. Tenía piernas como troncos de árbol y los brazos de un herrero. Casi me rompe la mano al saludarme. Sentí que ningún arma conocida por el hombre podría herirlo. ¡Largo!
dicho. ¡Largo, chico! ¿No hablas el idioma del rey? Oh, no te había visto, Degestorio. Habría ordenado un poco de haber sabido que vendrías. El chico se llama Connor. Está aquí para restaurar la propiedad. ¿Restaurar? Restaurar. Perdona mis modales. Sigue siendo la más rápida del Atlántico. Le hacen falta cuidados, cosas sin importancia, pero con un poco de amor ella volará de nuevo. ¿Quién es ella? ¿Quién es? La Aquila, chico. La aparición de los mares del norte. El barco. ¿El barco? Es una nave, chico. No te confundas. ¿No lo habías traído para restaurar el orden? Debe ser el marinero más verde de toda la frontera. Connor, reúnete conmigo en la casa cuando termines. Dijiste que hay que repararlo. ¿Podrás? Repararla. Hay que repararla. Las naves son femeninas, chico. Y sí, puedo arreglarla, pero me faltan algunas cosillas. No me vendría mal algo de buena madera. Puedo encargarme de eso. ¿Cuánto tardará el barco, la nave, en estar preparada? Tú consigue la madera, chico. Yo la tripulación. Estás. Tengo algo que enseñarte. Ven a echar un vistazo. ¿Qué es? Un libro de cuentas nos ayudará a administrar la propiedad. ¿Y esto? Ah, es de hace años. Antes de la fiebre de Malta, antes de los templarios. De que todo se derrumbara. Pero eso es cosa del pasado. Ahora centrémonos en el futuro. Toma el libro y te enseñaré cómo funciona todo.
El tiempo pasó muy rápido. Recuerdo como un borrón el entrenamiento y el trabajo. El poco descanso que me permitía Aquiles lo empleaba en aprender sobre los templarios, sobre Charles Lee y mi padre. Quería enfrentarme a ellos, frustrar sus planes, garantizar que mi gente viviera libre y protegida. Pero sabía que era pronto. Acercándome a ellos solo encontraría la muerte. Mi trabajo habría sido inútil. Paciencia, contención. Esos fueron los temas más difíciles para mí. Pero con el tiempo también los dominé. Los días se hicieron meses y los meses años. Crecí a la par que mis habilidades y conocimientos. Sube a bordo y disfruta, chico. Con el izquierdo no. Eso nunca. Mala suerte. Siempre con el pie derecho. Parece sólida. Sí. Fuerte y elegante. Alcanzará 12 nudos incluso en un vendaval. Ninguna nave de aquí a Singapur sería más rápida. ¿Qué te parece si la sacamos y te enseño lo que sabe hacer? ¿Y a dónde iríamos? La verdad es que no tenemos ni armamento ni oficiales. Zarparemos de inmediato. No te preocupes. Haré de ti todo un marinero. ¡Desplegad la mayor! ¡Subid al aparejo! ¡Deprisa, vamos, tripulación! ¡Al mar, que es donde ella debe estar! ¡Muchacho, que es para hoy! ¡Aflojad los cabos del palo! ¡Venga, vamos! ¡No te va a morder! Ahora estás conectado a ella. ¡Escúchame! ¡A media vela! ¡Ja, ja! ¡Mi Aquila vuela! ¿Lo sientes, muchacho? ¡Paradlo! ¡Con rumbo a Martha's Vineyard! Allí encontraremos armas y oficiales. Es una nave ágil, pero cuanto más rápido avanza, más torpe se vuelve. Y más firme tiene que ser tu mano. Disfruta del mar abierto antes de que lleguemos a esos bajíos. Ponla a toda vela, si quieres. ¡A toda vela! El viento está cambiando. ¡Ojo a visor, Connor! Es difícil navegar con viento racheado. ¡A media vela! ¡A toda vela! ¡Todo despegado! ¡A toda vela! Guíanos por esos bajíos. Ten cuidado de no encallar. Los bancos de arena nos ralentizarán, pero las rocas podrían perforar el casco. Y si quieres un viraje rápido, de nuevo a media vela. Así es más fácil maniobrar.
¡Cuidado con los otros barcos! ¡Mantén el rumbo y tendrás el paso! ¡Viento adverso! ¡Más tranquilo! ¡Frenad a media vela! ¡Lo quiero todo! ¡Despegad ¡A toda todo, vela! ¡A toda vela! ¡Estamos cerca! ¡Ponedlo a media vela! ¡Ponedlo a media vela! ¡Frenad! ¡Sin velas! ¡Frenad! ¡Sin velas! ¡Echa el ancla! En tierra podremos comprar armas y reclutar guardianes. Hola, señorita Mandy. Sigue tan encantadora como la recordaba. ¿En serio? ¿Después de tantos años navegas hasta aquí solo para lanzarme piropos? Estamos buscando a David y Richard Clutterbuck. También me alegro de verte. Robert Faulkner, ¿dónde demonios has estado? Siento haberme marchado como lo hice, muchachos, pero nadie podía conocer mi rumbo. ¿Estáis trabajando mucho? No, estamos entre contratos. Bueno... pues buscamos oficiales de artillería. ¿Os gustaría volver a trabajar conmigo? Creo que podría interesarnos algo de trabajo. ¡Fantástico! Nuestra Aquila es una nave excelente. Estamos preparando la artillería. Parece que tu amigo se está buscando una paliza. ¿Dónde está Charles Lee? No me agrada tu tono, muchacho. ¡Oh! No te conviene hacer eso, Videl. ¿Bobby Faulkner convertido en niñera? Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de secano. Aquí no, caballeros. Es más, en ninguna parte. Bobby, llévate a tus hombres de aquí ahora mismo. Venga, chicos. Las armas ya estarán listas. ¡Media vela! ¡Venga, media vela! ¿A qué demonios ha venido eso? El más viejo es un templario. ¿Con quién estaba? ¿Un templario? El jovenzuelo era Nicholas Biddle. Nadie. Un marinero más. Un lacayo de la corona. ¿Armas listas? Sí, pero no nos precipitemos. Buscaremos un blanco adecuado y te enseñaré cómo funcionan. Hemos preparado un armamento modesto para empezar, pero tranquilo, hay sitio de sobra para añadir más cuando quieras. ¡A media vela! Parece una fragata británica que pasó a mejor vida. Nos vendría bien para practicar. Orienta todos los cañones hacia ella y después de apuntar, ordena abrir fuego.
¡Y fuego! ¡Cargad los cañones! ¡Bien hecho, ya, chico! ¡A la orden! Ahora, con todo a su proa para hacer todo el daño posible. ¡Alto! ¡Fuego! ¿Qué tal sienta eso? Ahí hay algo de pólvora. ¡Bien! ¡Ahora los cañones ligeros! ¡Más precisos! ¡Apunta a los barriles de pólvora y disfruta los fuegos artificiales! ¡Listos! ¡Y fuego! ¡Negativo, señor! ¡Listo, señor! ¡Los cañones ligeros! ¡Fuego! ¡Buen comienzo, capitán! ¡Aprendes muy rápido! Siempre que algo me interesa. ¡Ah! Te empieza a gustar el mar abierto, ¿eh? Haremos de ti todo un lobo de mar. Pero será mejor que volvamos. Ese vejestorio me despellejará si te entretengo mucho más. ¡A media vela, muchachos! ¡A media vela! ¡Venga, toda vela! ¡Aún no! ¡Fuego! ¡Cuando quiera, señor! ¡Vienen cañoneros! ¡Boletas! ¿Por qué nos disparan? ¡A mi señal! ¡Por destruir propiedades de la corona! ¡Por perturbar la paz del rey! ¡Decídelo tú! ¿Qué hacemos? ¡Solo podemos defendernos! ¡Hundamos a esos cerdos! ¡A acabar con ellos! ¡Usa los cañones! ¡Fuego! ¡Disparo ligero! ¡A la orden! ¡No! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡Disparad! ¡Fuego! ¡No puedo hacerlo, señor! ¡Y fuego! ¡Venga, a toda vela! ¡Cada nudo importa! ¡Fragata inglesa! ¡Que me lleve el demonio! ¡Otra! ¡Por todos los infiernos! ¿De dónde ha salido? ¡Volemos! ¡Una andanada! ¡Alto! ¡Disparo ligero! ¡A recargar esas cosas! ¡Abajo, abajo! ¡No hemos recargado! ¡Fuego! ¡Y ponle el daño! ¡Fuego! ¡Cubierto! ¡Seguimos a recapitular! ¡Disparan! ¡Disparad! ¡Necesito informe! ¡A toda vela! ¡Venga, a toda vela! ¡Listo, señor! Bien hecho. Nada mal para el primer viaje, ¿eh, chico? Volvamos. O el viejo me dirá mi cabeza. ¡Las tengo! ¡Todas! Dame lo que necesito y te las daré. ¡Fácil! ¡Tienes un barco! ¡Puedes buscar todo el tesoro! ¿Quién es ese hombre? ¿Ese?
Un viejo marino que desvaría sobre unas cartas del Capitán Key. Son tonterías, pero como es inofensivo, le dejamos estar. Habla con él si quieres, pero cuidado, va a comerte la oreja. Bueno, tu Aquila estará esperando aquí si sientes el impulso de salir a mar abierto. Ahora, vuelve a la colina antes de que el vejestorio abandone su jubilación solo por mí. Semanas, y ni siquiera te despediste al marcharte. Perdón. ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? Póntela. Antiguamente teníamos una ceremonia para tales ocasiones. Pero creo que a ninguno de los dos nos van mucho esas cosas. Tienes herramientas y conocimientos, objetivos y metas. Y ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la hermandad, Connor. Desmond, te alegrará saber que por una vez hay buenas noticias. ¿Sí? He localizado una fuente de energía y está relativamente cerca. ¿Quieres ir a Manhattan? ¿Es seguro marcharse? Abstergo tiene que estar buscándonos. Está claro que no es seguro, pero no podemos quedarnos aquí a verlas venir, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de energía. Además, ocultarás nuestros movimientos. Tal vez. Los templarios cuentan con todo tipo de satélites y sistemas de vigilancia. Voy a buscar la forma de tapar nuestra firma digital. Me parece que también podré camuflar la furgoneta. Pero no puedo hacer mucho por nosotros. Eso será lo más fácil. Las compañías eléctricas locales han asegurado que están completamente preparadas para el inminente máximo solar. Se esperan alteraciones mínimas del servicio. Ah, si supieran. ¿Qué es esto? Una cámara a control remoto. Nos permitirá ver lo que haces cuando salgas de misión. Esto nos permitirá hablar contigo. Estamos llegando, escucha. El artefacto está en un ático de oficinas en el Bajo Manhattan. A estas horas, cualquier infiltración directa llamaría la atención. Creo que vas a tener que entrar desde arriba. ¿Cómo desde arriba? ¿Puedes oírme? Probando, 1, 2, 3. Sí, te recibo bien. Ahora, ¿por qué no conectas la cámara? Tengo imagen. Ejecutando el diagnóstico. Perfecto. Tengo señal clara y nítida. Solo un aviso. A partir de aquí no hay más ascensores. Para llegar arriba tendrás que subir a la manera tradicional.
te mueves. Menudas vistas. De verdad, son. No me jodas. Dios mío. Mira el lado bueno. No hay que preocuparse de los vigilantes. El lado no tan bueno es que al menor resbalón acabarás hecho puré de león. Cállate, John. ¿Seguro? Bastará, no te preocupes. Bueno, puedes preocuparte un poco. Me parece que se había fumado algo cuando hizo los cálculos. ¡Sean! Era una broma, una broma. ¿O no lo era? No era tan difícil. Tú debes de ser Desmond. No eres exactamente lo que esperaba, pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir. ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre. Ahora dame eso. No lo creo. Mira, no quieren que te mate. Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza, así que voy a contar hasta... ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? Lo creas o no, solía ser un asesino. El mejor asesino, si es cierto lo que me han contado. Pero resultó que Abstergo lo había programado para infiltrarse en nuestra organización y destruirla. ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo. Me habrán pillado cuando buscaba en su red y enviaron a Cross para ver qué tramábamos. Si hubieran localizado este sitio, ya lo sabríamos. Aunque os digo una cosa. Esto no pinta bien para futuras expediciones. He colocado algunas cámaras arriba. Si alguien se presenta, lo veremos.
Te sugiero que busques dónde enchufar esa fuente de energía. O podemos seguir con Connor si lo prefieres. Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave. Solo hay una forma de saberlo. Buena suerte, Desmond. Son tiempos turbulentos. La siempre frágil alianza entre la corona y sus súbditos se deshilacha. Tras todos ellos, los templarios conspiran, manejando hilos ocultos y moviendo sus piezas. La historia establece que buscan el orden mediante el control. ¿Pero qué esperan cambiar aquí? ¿Quién les apoya? ¿Qué conspiraciones han urdido ya? Debo determinar todo esto. Y solo ¿tienes un momento? A mi enemigo, podré desde luego. Echa un vistazo. ¿Qué es esto? Un shenbao, o dardo de cuerdas, si lo prefieres. Uno de los muchos planos que nos dio Xiao Yun para... Perdón. Tendremos que trabajar en esto. ¿Kanentokon? Sí, amigo mío. ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos. Según ellos, la tierra iba a venderse con el permiso de la Confederación. Mandamos un enviado, pero no escucharon. ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe, pero también tienes razón. No podemos darles nuestro hogar. ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson. ¿Y dónde está Johnson? En Boston, haciendo preparativos para la venta. ¿Venta? ¡Esto es un robo! Connor, cuidado. Son hombres poderosos. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo. Si insistes en actuar de esta forma, busca a Sam Adams en Boston. Él podrá ayudarte. ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra, clavamos un hacha en un poste para indicar su comienzo. Cuando todo se acaba, retiramos el hacha. Ah, podrías haber usado un árbol. Thank you.
Llama. Llama. Thank you.
ciudad y puntos al sur, incluyendo Filadelfia y Williamsburg. No me vayas a cosear cuando veas la yegua de viento. Hablo de algo más que una carta en tono severo. 2,6, la pareja de doradas. Ah, Connor, hola de nuevo. ¿Qué te trae a vosotros? Tú. Deben disculparnos, caballeros. La conversación estaba a punto de agriarse. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson. Por supuesto. Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte. ¿Por qué no te vienes? Me alegra ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia. Lo dice alguien que tiene una esclava. ¿Quién? ¿Serry? Practico lo que predico, amigo mío. No es mi esclava, sino una mujer libre, al menos sobre el papel. No es tan fácil cambiar las mentes. Es trágico que, pese al progreso, nos aferremos a esa barbarie. Pues habla en contra de ello. Antes nos centraremos en defender nuestros derechos. Después ya tendremos el lujo de atender estas cuestiones. Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos. No lo es. Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas... ¡Es mi casa y vosotros no sois recaudadores, sino ladrones! ¡Si esos zoquetes del Parlamento quieren mi propiedad, que crucen el charco y que la tomen ellos! No pienso discutirlo. Y ahora abre la puerta o estos hombres la tumbarán. ¡Ah! ¡Al diablo, entramos! ¡Ah! Supongo que los hechos hablan por sí solos, Connor. Continúa. Ya nos veremos en nuestro destino. Si tuviéramos liderazgo,
¡Batería, alguien ayuda! ¿Qué? ¿Eso es todo? Justicia por una vez. Reto al gobernador. ¿Estás bien? Estoy bien. No es mi primer baile. Pese a sus dientes y garras, estos zorros luchan como cachorritos. Gracias, amigo. Te invitaría a una cerveza, pero me esperan en otro lugar. ¡Saqueador! ¡Ladrón! ¡Lo pagarás! Un gato de tres patas hace subir a un perro a un árbol. ¿Qué es lo que habrá fumado? ¡Aló, buenas gentes! ¡Esfuérzate más! Lo cambiaré de poner. ¡Esfuérzate más! Connor, quiero presentarte a amigos del mismo parecer. El propietario de este noble establecimiento, William Molyneux, y el encargado y cocinero de su nuevo negocio, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor y yo vapuleamos frente a mi casa a unos casacas rojas que ayudaban a los recaudadores. Los recaudadores no tienen vergüenza y abusan. Debemos hacer algo, Samuel. Debemos elevar un estandarte. Algo para que la gente sepa que no están solos. En los muelles hay mucha rabia últimamente, con piquetes que impiden la entrada de té británico. La ciudad tiene los ojos sobre ese escenario. Un bostoniano sin su té es una bestia peligrosa. William Johnson saca té de los barcos en secreto. Sus hombres querían venderme esto. Me negué, eso está claro. Pero salió de esos barcos. El sello es inconfundible. Cobra una fortuna por ello. Ganará un dineral a costa de quien sí lo compre. ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco. ¿Puedo saber por qué lo buscas, Connor? Pretende comprar las tierras donde se alza mi aldea, sin el consentimiento de mi pueblo. Sin duda, piensa financiar la adquisición con los beneficios de su contrabando. Un impuesto sobre el té favorece a los contrabandistas. Apuesto a que los que están tras el impuesto también venden el té. Todo escenario requiere un espectáculo y yo conozco la obra. Connor, vuelve a los muelles y encárgate de la destrucción del té. Si nos necesitas. Perdóneme. Pero bueno, hombre.
aprieta el paso. Eres muy impertinente, ten cuidado. Come on.
mitad de la noche y arriesgarnos. Llevamos ya mucho tiempo. Ve a Istanbul, Esmer. Soltar el ancla en mitad. ¡Alguien que me ayude! ¡Intenta!
despistar. Estefan, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Sam Adams? ¿Qué importa? ¡Me han robado! ¿Y a dónde vas? A recuperar lo que me pertenece. ¡Y escúchame! He escuchado bastante. ¿Vienen a mi casa y cogen mis posesiones? Ya lo creo que me vengan. El responsable lo pagará. ¡Sus amigos lo pagarán! Voilà tout l'entour que j'ai de ces affronts. Ils vont coûter à mon cœur. Sa propre ma nouvelle d'amère. Sí, seguid así. Bien hecho. Dadle el duro. ¿Qué está tramando? Deténgase de inmediato. ¡Salvaré tu vida, chicos! Se puede luchar contra la injusticia, pero así no. ¡Perro estúpido! ¿Pretendes que le diga a Johnson que su té se ha quemado espontáneamente? ¡Absurdo!
Alguien es el responsable. Y tú vas a averiguar quién. Si no puedes, te degollaré y buscaré un perro más listo. ¿Qué hacemos? Provocarlos. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué? No tienes derecho a robar a la gente. Lo manda el Parlamento inglés o no. ¿El Parlamento? Trabajo para William Johnson. ¿Johnson? Pon fin a su dolor limpiamente. Todos los productos de huerta que necesite. Por favor. La gente parece escuchar lo que dices. ¿Y las cosas que perdiste? La gente me escuchó solo porque dije la verdad lo bastante alto. Y esta vale mil veces más que mis efectos personales. Que los ingleses se queden mis cosas. Has actuado muy bien. Al ayudarme dije que te invitaría a una cerveza. En vez de bebida, te ofrezco mi lealtad. Si te sirve. Tu ayuda es bienvenida y la agradezco. Ahora debo encontrar a Sam Adams.